Mira. Toma. ¿No queréis una langostita? Os voy a contar una historia, chicas, que no sabéis, pero una historia muy importante. Donde viven vuestros familiares, en los bosques costeros del estado, creo que es de Bahía, en Brasil, que hace 2 años había unos 3.700 parientes vuestros, resulta que ha entrado una epidemia de fiebre amarilla y se han muerto el 30% de vuestros parientes. Lo que ha pasado aquí con el COVID les ha pasado allí con la fiebre amarilla. ¿Qué están haciendo? Pues intentando vacunar, han preparado una vacuna. Toma, chiquitina, toma, mira, toma. Están preparando una vacuna para los titís dorados, pero claro, hay que capturarlos en la libertad, lo cual es bastante difícil. Y están en esas. Por eso vosotros tenéis mucho más valor en este momento, porque vosotros estáis sin problemas con la fiebre amarilla, y si se complican mucho las cosas con vuestros parientes, vosotros seréis una reserva importante para reconstruir otra vez la especie en libertad. Para eso valen los zoos, y para eso vale que hayáis nacido vosotras aquí, ¿veis? Y que os cuidemos tanto. Es un accidente que ha pasado y un problema serio. Es lo que tiene cuando una especie vive en un territorio pequeño y coge una enfermedad que la causa la muerte, y además esa enfermedad es contagiosa. Pero el resolverlo en la libertad les va a costar mucho, porque podrán capturar a muchos, pero quedarán otros muchos que no podrán capturarlos, porque no es fácil de coger en un sitio que hay árboles de 30 metros a unos monitos de estos que además no quieren que les cojan. Pero vamos a ver si eso sale bien. Por lo menos de momento tenemos aquí nosotros una reserva.